flota. ¿Vale? Tenemos el cachondo veloz, que si queréis les podemos ir dando después nombre a cada barco a la gente. El cachondo veloz es el buque insignia, ¿vale? El buque almirante. Que aquí está Nelson el cachondo, ¿vale? Horacio Cachondo. Lo tenemos aquí de capitán. Aquí cada uno... Hostia, ¿se le puede cambiar los nombres a los lugartenientes? ¡Ah, mierda! Que le he dado desasignar. Joder. A ver. Este que era... Aquí hay que tener un cuidado. Aquí le das una tecla y se ha jodido. A ver. Este de 73... Sí, este era. Vale. ¿No se le puede cambiar el nombre al tío? No, la música es una pasada. Para este juego viene muy bien. Lo que no sabía yo era si está demasiado fuerte, porque es muy épica y se va subiendo. Y los barcos, ahora verás. Pero espérate, que las batallas y todo son guapísimas. Bueno, pues un pequeño resumen para el que no lo conozca, conozca mucho. Joel Kahn, hombre, Unai, muy buenas noches, hostia. Bienvenido. Ya, lo del dinero que gasto, ¿sabes por ese fijo? ¿Es aleatorio? ¿Depende de algo? Es que eso no lo tenía yo en cuenta. Yo pasaba, como tenía dinero, pasaba siempre a todo por culo. Bueno, ahora hay que pasar ahora a la fuerza. Una cosita. Bueno, esta es la flota que tenemos, ¿vale? Cada barco está compuesto por una tripulación. ¿Vale? Esto es como en el Civil War, ¿vale? Tenemos 200 marineros. Están equipados con este arma, con este mosquete, con esta espada. Y esta gente son sus oficiales de a bordo. Cada uno está especializado en una cosa. Este está especializado en ataque. Bueno, en cuerpo a cuerpo. En fuerza viene aquí. Esto que era percepción, que me imagino es para ayuda a disparar a los cañones, ¿no? Y esto la resistencia. Da más vida, más resistencia. A Yolka le ponemos el barco más chico. Bueno, tenemos, mira, aparte de eso tenemos ahora mismo, tengo dos que son de transporte de tropas nada más, ¿vale? Este, el San Pedro y el Astarte, son de transporte de tropas. Aquí lo que tenemos es un oficial de tropa, de tierra, más bien, ¿vale? Bueno, esta es la tripulación, a ver, que me lío. Esta es la tripulación del barco y este es el oficial encargado de el ejército, joder. Las compañías que van a bordo, cada uno tiene su propio oficial, es un teniente segundo. Y este es un oficial cadete, ¿vale? Que le hemos puesto ahí los suministros. Cada uno tiene sus oficiales. El cachondo errante, el barco se le puede ir subiendo, se le puede ir mejorando. Vale, este le tenemos ya puesto esto. Mira, a ver, si le metemos aquí, tenemos una serie de mejoras que podemos ir dándole más velocidad a las velas. Esto nos cuesta dinero, pero el problema no es solo ese, sino cada barco tiene un peso y cuando nos pasemos de peso no podemos ponerle ciertas cosas. Entonces hay que jugar un poco con todo eso. Bueno, ahora ya Josevi nos irá dando consejillos, ¿vale? Porque la verdad que lleva ya bastante tiempo que no jugaba y tengo que ponerme al día. En cuanto a esto, Josevi, me tendrías que decir a ver qué nos interesa después subir por aquí. Y en cuanto al oficial, a ver, ¿qué leo? En cuanto al oficial, va subiendo de reputación. Está igual que en el Civil War, ¿vale? Y depende de lo que le demos, tiene ciertas mejoras. Por ejemplo, esto es para salvar tripulación. 20% de baja que después se reemplazan después de la batalla. Y si le damos ya otro punto más, el 25%. Esto de la buena suerte son para batallas que hay que hacerlas con... No lo entiendo yo muy bien. Son batallas que tú o sea, son misiones que en donde tú no intervienes realmente. Le asignas solo los efectivos, le das y haces solo la misión. Y depende de la suerte que tengas, va a salir más o menos, ¿vale? Venga, vamos a pasar el turno y ahora vemos mejor. ¿Terminamos capítulo? Venga, y lo malo de esto es que viene todo en inglés, pero en fin, nos hacemos una idea. Dice, el pasado, tu capitán era todo cachondo, así que vamos a la batalla, hostia, eso es lo que dice. Vamos, el enemigo comandante ha contactado y ha ofertado... Oh, hostia, mira, estos son los prisioneros que hemos pillado.
informa al comandante que podemos aceptar y 301 prisioneros por 1.399 monedas, o reputación por 2, o no darlo. José Vica, ¿tú qué has hecho aquí? ¿Aconsejas cambiarlo por reputación? Porque 1.399 no lo veo yo dinero para eso. Reputación mejor, ¿no? Que no está leyendo. Mañana nueva campaña, me ha parecido. Sí, mañana en YouTube sale Heart of Iron Hoy 4, ¿vale? Heart of Iron 4. ¿Vale? Y el lunes aquí sale X Cloud, que después lo pasaremos a YouTube. Yo hago mis traducciones, cachondas. Ya, pero de dinero estamos muy sobrados, ¿no, José? Vi 43.000, prefiero reputación en todo caso. Venga, vamos a cambiar reputación. A veces me los guardo y no los cambio, ¿eh? Lo voy guardando. Venga, vamos a darle reputación de la buena. A ver, vamos a ver qué misiones tenemos disponibles. Tenemos esta. Enemigo, actividad enemiga, marinero. A ver. Estas son de las de suerte, ¿no? Estas son de las de suerte, ¿no, José B? Estas son las de asignar. Y esta sí es misión. Vamos a ver el mapa. Vale, Ontario Express. Los rebeldes han sido vistos algunas veces y otras no. Hemos visto franceses llegando. Tenemos que decidir si interceptar a los franceses, ¿no? Sí, la de la suerte al final para poner disponer de esto, vale. Venga, vamos a ver. O siguiendo la orden, o nos sacamos más pasta y más reputación, pero es mucho más difícil la partida. ¿Tú cómo la sueles jugar? ¿Añadiéndole la bonificación de ganar más pasta, que es más difícil? Yo hasta ahora lo he ido haciendo así. He salido victorioso, pero cuesta más. ¡Venga, vamos a por los gabachos, hostia! ¿Le damos a este? Venga. Ahí está, venga, ¡vamos allá! Hostia, pero... ahora tengo que asignar la hora. Vamos a ver. Vamos a poner lógicamente a nuestro cachondo veloz. Y además, esto precisamente, el cachondo errante y el San Cachondón, o el Mercedes. El Mercedes más rápido. A ver. Speed 8,3. 8,8. El San Cachondón más rápido. Vamos al San Cachondón. Hostia, que tenemos 4. Bien. Oye, vamos a necesitar aquí tropa. Creo que no es todo naval, ¿no? Ya, esto es lo malo, tío. Si ahora cuando termine el directo me van a salir roncha. Eso de llevar a los ingleses no me mola nada, pero de nada. Vale, estos son los refuerzos, ¿vendrá? Venga, a ver. Febrero de... 20 de febrero de 1782. Mi escuadrón está escortando unos transportes cachondos. Nassau y no sé qué. Ah, tengo por culo. A ver, se entiende. Vale, hemos avistado rebeldes. Y por ahí, franceses, ¿no? Vale, vamos a ver, vaya a ver, pausa para ver. Vamos a estudiar la situación. En primer lugar, tenemos por aquí unos americani. Que son barcos pequeñitos.
Y aquí tenemos uno franchute, ¿no? ¿Dónde está el franchute? Aquí. A ver. Yo solo sé decir, no salgo a la mesón a pie blanchadas. Ya ves la brutalidad de aquí, ya eso debe ser la muerte más asquerosa, tío. Y encima con la sal después para la herida. Venga, José, ¿me aconsejas ir directamente primero por los americanos y después por los franceses? El viento va hacia allá, lo tenemos en contra. El cachondón está aquí. Nuestro cachondo veloz. Pero ya que tenemos el viento a favor, habrá que ir a por los franchutes. A ver, vamos a llevarlos todos para allá. Hostia, no se puede así, a ver. El cachondo errante, que vaya por allí. San cachondo. Hostia, que esto es transporte. Tenemos que, a ver, estos son los transportes. Tenemos que protegerlos, ¿no? Entonces, esto que se quede por aquí protegiendo al transporte. Joder. Pero, José, ¿aquí tenemos que ir a por los franceses o evitar que ellos nos casquen los transportes aquí? Venga, el cachondo errante, que se vaya hacia allá, el cachondo veloz. Venga, este que siga. Tenemos que llevarlo hacia esta zona, ¿no? A ver. Tenemos que llevarlo hasta ahí. Un momentillo. A ver que me entere. Nassau Mos debe llegar zona, a la zona segura, Nassau y el Hizbu. A ver, la misión consiste, o sea, tenemos, lo que tenemos que hacer es defender esto. Y tenemos que hacer que el Hizbu este y el Nassau lleguen hasta aquí, hasta la zona segura. Vale, y este le voy a dar también. Venga. Hasta la zona segura. Y ahora tenemos nosotros que interceptar al barco enemigo. Oye, el sonido de aquí se escucha el... A ver, a ver. Musi... No, los efectos sí están bien. Tío, este juego es más delicado para jugarlo aquí. Me ha costado la Biblia. A ver. El Mercedes que se venga por ahí. Venga. El cachondo veloz, rápido. Bueno, ¿sabéis cómo va la mecánica del circulito? Ese gordo, que se la gasta bien gastas. Hostia, vaya mierda, se come la música entera. A ver, espérate. Joder, esto es más delicado, a ver. A ver, así. O
¿Se escucha el sonido del juego? Ahora sí se escucha algo. Es que mira, mira qué gráficos, tío. Se ve súper bien, ¿eh? Venga, sigamos por ahí. Y echando un ojo a esta gente. Bueno, una cosilla. ¿Sabéis cómo va el sistema este del redondel? Vale. Ya me he dado cuenta, ya va para allá. Para los que no lo saben, mira, estos son los cañones preparados. Cuando están en verde, significa que los tenemos operativos y cargados. Y cuando están en rojo, lo hemos perdido, ¿vale? Y cuando están apagados, es que están vacíos y están recargando. Y cuando se... Y la barra azul, verde y roja, es la depende de la dirección del viento. Si vamos hacia esta dirección, significa que no tenemos velocidad apenas, ¿vale? Por eso sale en rojo. Depende de la velocidad del viento. Y la de aquí en medio, ya no me acuerdo. ¿Esta era la del escudo? No me acuerdo. Vamos para allá. Ahora ya cuando vaya jugando voy recordando. Mira, mira. Venga, vamos a cerrarle. Dale, dale. Ya le estás dando ahí bien. Sigamos, sigamos avanzando. Vamos a poner aquí metralla. A ver, hay que echar un vistazo a estos barcos de aquí. Venga, métele ahí. Le voy a poner a este la IA para que vaya por él. Disparo aquí a velas que lo tenemos de prueba. A ver si le da. Venga, dale, dale. Hostia, me cago en todo. Me han roto el mástil, bien roto. Malditos gabachos, a ver.
este se me va, el San Cachondón se va a rendir así, Oye, yo voy a intentar asaltar a este. Que estos son más grandes, estos barcos, ¿no? A ver, un momentillo. A ver, ¿qué me haga yo aquí? Me estoy haciendo un lío. Que no, no es nada bueno. El Mercedes cachondo, a ver. Venga, que esto me lo van a apresar. A este no lo pillo ni de coña. Pero por si acaso. Venga, vamos en favor al viento. Este... ¿Me podría arriesgar y tomarlo? Iba a intentarlo. Y el americano detrás. Ve tú para allá. Este se me va a rendir, lo estoy viendo. Mira, mira, estamos abordando. Estamos abordando ya, ¿ves? Vamos a poner aquí esto, metralla, venga. Mira, 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 que estamos pillándolo ya. Ya le hemos echado los garfios. Bien, venga. Que se está liando ahí, chaval. A ver cómo está esto. A ver. Mira, este está también tocaillo. Y el cachondo errante, ¿quién ganará de los dos? Joder, es que bajar aquí abajo 200. Voy a intentar virar por aquí. Venga, a ver cómo sale aquí. ¡Wow! ¡El casco este! Es que yo soy muy chiquitillo. ¡Mierda! Venga, a ver si lo puede abordar ya de una vez. ¡Mira qué colindrones tiene este! A ver si se puede acercar más y abordarlo rápido. Hostia, que vamos. Van a chocar contra los suyos, tío.
Venga, tú sigue disparándole a este. A ver cómo está aquí la cosa. Mira, mira, mira. Este se está llevando un rapapolvo. No será por lo bien que lo estoy haciendo, pero al final... A ver, vamos a intentar... asaltarlo. Venga, pégale. Ahí está, por toda la popa. Bien, 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 bien. Venga, se ha rendido uno. A ver, ¿quién se ha rendido? El cachón de errante está abordando. Y se ha rendido el aturdí. El aturdí se ha quedado aturdido. Bien, bien. A ver, voy a leer. ¿Dónde está lo de los remos? El icono de los... ¿dónde está el icono de los remos, tío? Lo que me he dado cuenta es que le tengo las velas bajadas a la gente. Es que, tío, hace tiempo que no juego y estoy muy oxidado. ¿Dónde está lo de las velas? Esto no es. Esto es mover. Modo de marcha. ¿Dónde está lo de las velas, Josebi? O sea, lo de las velas. A ver. Los remos, eso, lo de izquierda de las velas. ¿Esto de aquí? Bueno, no son remos. Dice que es que tus barcos intentan mantener la velocidad del objetivo. Eso es a lo que te refieres, ¿no? Vale, eso es. Vale, pues es verdad. De todas maneras, este ya lo he pillado. Vamos a intentar con el San Cachondón pillar a este. Por eso tiene que virar. Y este... Lo pasa que vamos a ir en contra del viento. Y los americani vienen por allí. Venga, a este le queda nada. A este hay que llevarle tripulación, ¿no? Vamos a llevársela de este, que está un poco tocado. El San Cachondón. Le vamos a sacar... ¡Hostia! Ha muerto el comandante este, mierda. Venga, sacamos esta barquilla. Demasiada velocidad, hay que parar. Este barco para... Venga, ahí está. Venga, esta barca que capture esto. Cortamos esto para podernos ir de aquí, venga. A ver cómo está este lado. Venga. Seguimos avanzando, que lo vamos a pillar. A ver si podemos contra este. La barca, venga. Me hace falta que llegue aquí, que si no esto se revela. Dispara ahí. Venga. Ya hemos tomado el control de este. Bien, vámonos. El antiguo francés ahora es inglés. Por mucho que me pese. Venga, a favor del viento. Vamos a virar. Venga, vamos a que lo lleve la IA este. Se lo lleva la IA también. A ver, un poco para acá. Miramos, atención, este también ya se ha rendido, el Batilde. ¿Quién le podemos sacar gente que no se entere mucho? El San Cachondón es que está muy, muy poca gente. El cachón de errante está haciendo agua. Mierda, a ver si lo arregla. Hostia. Están ahí casi todos los marineros achicando, ¿eh? ¿Qué le podemos mandar aquí? Del cachondo veloz. Para.
Le voy a mandar a... a este mismo. El Mercedes, hostia, pues ya lo he sacado este. ¿Dónde está el Mercedes? Aquí. El Mercedes que está intentando... joder, joder, joder. Venga, este, a ver, este vamos a sacarlo ya aquí. Y vamos con el cachondo veloz a pillar a esta gente. El cachondo errante, tío, a ver. Y el cachondón que vaya hacia arriba. Venga, el Tug, dispare ahí. Oye, el Mercedes, espérate, el Mercedes voy a intentar un abordaje. Porque me va a romper el casco así. Hostia, mira, mira cómo está. Abordaje y los remos, cachondo. Vamos. Venga. Espero que me salga bien. Hostia, estamos virados y creo que no estoy haciendo daño en lo personal. Venga, a ver cómo estamos aquí. El cachondo veloz va al encuentro de esta peña. Venga, esto vamos a llegar al objetivo, ¿no? Bien, sano y salvo. Venga, vamos a ir rápido. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar allí también. ¿Pues de qué coño? Este que venga por este. A ver si lo podemos... El cachondo errante ha sido hundido. Oh. Hostia, me han hundido. Vámonos de aquí, hostia. Vamos allí. Venga a recoger a los marineros, cachondo, vamos. Hostia, me han hundido el cachondo errante, mamón. Han sido los franchutes. A ver allí. Oh, oh, estamos perdiendo la batalla. Vamos a ver, vamos a ponernos serio. Este tiene que ir aquí. Venga, esto llega a su objetivo. Dirección viento, rápido. A ver, yo me leo, ahora leo, a ver, voy a leer. Es que si no, no puedo, a ver. Pongo pausa, voy a leer. Ya, ya, voy a intentar con este abordar al pollo este, pero... Venga. ¿Cómo está esto? Le seguimos dando, pero a este ritmo el Mercedes va a palmar, ¿eh? Necesito que se pegue ya para abordar de una vez. Venga, aborda. 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 Venga, a ver si puedo abordar ya de una vez. Joder, se ha rendido el Mercedes, tío. Vamos a ver. Y esto es a ver si se meten ya en el bote. A ver, el San Cachondo. Y el cachondo veloz hacia acá. Tío, el cachondo veloz tiene que ir a por el francés. A ver, estos también, ¿no? Vale. Mira, el Batilde, que se venga a hacerle escolta mejor. Hombre, si capturamos los franceses, son mejores barcos que los que tenemos, ¿no? Ya, ya, ya.
Y encima está haciendo agua, se va a hundir el Mercedes, hostia. Venga, venga, vamos. Venga, el cachondo veloz, que para eso es veloz, que vaya por él y se va a encargar de él. ¿Esta gente va a llegar a su destino? Sí, llegamos. La misión se hace, pero claro, ¿a qué coste? Lo que sí estoy diciendo, José, los barcos que hemos capturado son mejores que los que hemos perdido. Son más grandes, ¿no? Por lo menos aquel. Lambitus. Ese suena ambientador. ¡Hostia! ¡Que le ha puesto bandera francesa! Venga, vamos. Dirección viento. Pero, a ver, esta gente. Joder. Montaos ahí ya. A ver, este tío tiene que estarse quieto. Si no, no se puede montar la peña. Venga, montaos ya. Venga, este barco es grandecito. Vamos. Pero párate, joder. Jodido. Y si no, no se puede montar este. ¿Es que no cabe? ¿Pero qué me está dando a mí? ¿Eso normal? ¡Joder, que le está dando a mí! Tío, aquí lo del fuego, amigo, no lo lleva muy bien esta gente. Este es que no cabe aquí, no me joda. Los tíos del remo se van a cansar un rato, ¿eh? Venga, vamos hacia allá. Uf. Los tíos del remo van flipados detrás de ellos, míralo. ¡Hija! ¡Que no se está quieto el joyo! A ver, quédate quieto, que si no, no podemos. Venga. Están cansados ya. Joder, como no le quite la IA, no me hace ni puto caso. Ahí. Ahora, ya están, ¿no? Venga. Viento. Y nos falta una vela. Venga, ese cachondo veloz girando. A ver si le puedo pillar esto. Que para eso es un cachondo veloz. Vamos. Oh, oh, oh. Al Mercedes no, su normal. A ver, ahora es el momento de abordarlo a este. Ahí está, venga, que vamos a abordar al Ambipur permanente. Ahí está, ese ambientador. Vete, vete, que se te va. Ahí. Este, y eso que está atado ahí con las cuerdecillas. Ahí está, ahí está. Ahí está, ni cuerdecilla ni hostia. Vamos. Hostia, cómo baja el casco, ¿eh? Mira, fuego de mosquetería. Lo único bueno que como muere en inglés me da menos cosas. A ver. Vale, abordando. ¿Quién está abordando? ¿Quién? Yo, ¿no? Bien, bien. Ya están muriendo más. Bien. Venga, ya es nuestro. Mira. Se hunde el Mercedes y esta gente va para allá. ¡Hala! Capturado. Mandamos tripulación al Ambitus. Ahí está. Este se ha quedado sin nada. ¿A dónde va ese barquillo, tío? Venga. Espérate, estate quieto tú. Hemos roto ya la... sí, venga. Avanza. Venga.
Venga, hemos mangado los tres barcos franceses al menos. Este... Hostia, este es el americano, joder. ¿Podré pillarlo? Me falta un mástil, tío. Estos son muy rápidos, a ver. ¡Ese será un trap bueno! ¡Hostia! Que estoy aquí... No hago ni caso. El ambipurse permanente está a salvo, ¿no? Vente para acá. Este, a ver, este tiene que bajar ahora. Mira, tú métele ahí. Venga, síguele. Vamos a poner el ambipur. Aquellos dos bien, ¿no? Y este, mira. ¿A que todavía lo enganchamos? Gírale. Gírale. ¿Ya lo enganchamos todavía? Mira que lo enganchamos, ¿eh? A ver aquí. El cachondo veloz. El ambipur me lo voy a llevar allí, venga. El San Cachondón. Que siga. Vamos a intentar pillarlo. A ver, le voy a decir que lo lleve la IA para que le dispare. Y este, a ver. Gírate, a ver si lo podemos pillar. Tío, que son cuatro mierdas. Vamos, a saltarlo, hostia. Que tenemos el Tufutí. Venga, este se tiene que rendir. Tío, pero ¿por qué no le tira las cuerdas, joder? Venga, rendido, bien. Vamos a bajar de aquí a alguien, a ver, un momentillo. Vamos a bajar de aquí, de Le Tupi. Estos 41. Venga. Captúralo. Y vamos a ver, ¿qué más tenemos por ahí? El San Cachondo. El viento cambia de sur. Ay. ¿El otro llega al objetivo ya? Casi. Está aquí. Venga, ambipur permanente. Vente para acá. A ver. Cachondo veloz, se mete ahí, rápido. Es que es veloz, tío. Este es que le hice la modificación y corre que se... Y navega que se las pela. Mira, atención. Vamos a ponernos a este lado. ¡Atención! A ver si le podemos abordar. Venga, vamos a darle. ¡Ahí está! ¡Con su garfio y sus cosillas! ¡Di que sí! ¡Vamos! Ya es tú. El restauración ese va a quedar poco restaurado. Aquí cuesta más, Ángel. Las batallas de aquí son... ¡Para! Eso es. Las batallas aquí cuestan muchísimo más y el viento influye una barbaridad. Y... A ver... Es que ahora estoy también desentrenado, pero que después le pillo un poco más el vicio. Venga, surrender. Vamos a enviarle una mínima tripulación. Cortamos las cuerdas, ahí está, y nos largamos a por el otro. El otro ya está acojonado. El Hermes está diciendo: yo me voy de aquí, hostia.
Que el cachondo veloz, pilla todo Dios, el cachondo veloz es mi mejor barco, tío. Josebi, será mejor el que tenemos, ¿no? Que los que hemos pillado, los franceses. Ahora después lo miramos, a ver si sigue siendo el cachondo veloz el mejor. Uy, este se ponga a salvo. Venga, por aquí detrás tenemos estos dos que se pueden venir aquí. Venga, vamos. Venga, preparados para el abordaje. ¿Qué ha pasado? Que no puedo leer, pequeña. Encuesta. ¿Qué habéis puesto de encuesta, tío? Será el 2 mejor. ¿Qué has hecho? ¿Pero qué habéis hecho? ¡Ah, es verdad! Me toca beber. ¡Toma, toma, chaval! Mira, le hemos hecho las cuerdas. ¡Ahí está! Esas cuerdecillas cachondas. Hostia, cómo lo apresamos a los chiquitillos, ¿eh? Míralo, ya están acojonados. Yo me rindo, hostia. Mira, ya se van a rendir ya. ¡Es el escape! Me toca beber y no tengo agua aquí que voy a beber. A ver, victoria. Menos mal, me ha costado porque, ya lo digo, estaba desentrenado, tío, hacía tiempo. Y estos barcos. Bueno, vamos a darle. Vamos a ir a nuestro centro de mando. ¡Ese Yugarvir! ¡Bueno! ¡Estamos de combates! A ver, necesita reparar, ¿cómo no? Necesita reparar. Joder, el San Cachondón se ha quedado. Y necesita capitán. El trophy. A ver. Estos nos interesan, ¿no? Son buenos. Los franceses, ¿no? José B, estos son grandes. A ver. El cachondo veloz de 750. 650. Un poco más chicos que el mío. Nos quedamos con los franceses, ¿no? Además, nos han hundido dos. Lo añadimos a la flota. ¿No, Josebi? ¿Lo añadimos a la flota? El Ambitus sí, tiene más 44 cañones, vale. Necesita tripulación. Y el 30 cañones. El Batilde. El Leturdino. Añadimos a la flota y reparamos. Ya tenemos 100.000 monedas, tío. Ah, los chiquitillos sí que los vendo, eso está claro. Los chiquitillos los vendo, ¿no? Mandar al almirantaco a la flota. Al almirantaco, esas. Venga, este lo vamos a vender. El Hermes también lo vamos a vender. Mira, esto cuando lo vendemos nos dan un punto de prestigio. Y si lo compramos nos cuesta a nosotros dos puntos de prestigio. O sea, no es que lo compremos, es que lo metemos en nuestra flota, ¿vale? Vamos a venderlo. Estos chiquitillos no nos interesan. El Spring este también. Vale, entonces el 28 no nos lo quedamos, Josebi. Pero... ¿me va a faltar barcos o no? Este que tiene 505, este sí lo puedo vender, ¿no? Es un sexta. Venga, lo vendemos. Venga, vamos a quedarnos con esto. Necesita tripulación, necesita capitán. Vamos a hacerle un capitán. Mira, este tiene buena cabeza. 84, el San Cachondón. Venga, ese capitán. Hemos subido de nivel. A ver, le podemos dar. Me gusta a mí más el tema. Yo no sé, Josebi, lo que haces tú, pero a mí me gusta más siempre el tema de que tenga más recarga y más eficiencia disparando.
El cachondo veloz tiene precisamente eso y se ha notado un montón. Le voy a dar a este también. Le voy a dar a... por combate cuerpo a cuerpo también viene bien cuando abordo, pero... Y esto para que seamos más veloces. Venga, que disparen mejor. Vamos allá. Venga, reserva para coger nuestras mejores tropas. Hostia, overload, a ver. Esto significa de overload que hay sobrepeso. Tenemos que coger menos gente hasta 182. Y reserve significa que cogemos... es como la experiencia del Civil War, ¿vale? Es como los veteranos. Venga, ese está subido. Vamos a ver. vamos a darle a asignar un oficial a Lambitus. Hostia, Lambitus, habrá que cambiarle el nombre. Eso de francés. Ah, venga, ¿quién quiere este barco? Que se lo. ¿Quién quiere este barco? Que lo rifo ahora mismo. A ver, le ponemos uno que tenga cabeza. Este tiene cabeza. Este también. Venga, este capitán. Asignamos una tripulación. Hasta. Hostia, no hay. ¿Cuántos tenemos de esto? Cero. Mira, de este tenemos 231. ¡Oh! 360, tío. Lo que pasa es que no tengo suficiente. A ver, este mosquete solo sí le puedo meter. Para bueno, eso le puedo meter este. A ver. 31. 231. Upgrade. A ver, este le vamos a dar moral, ¿no? Yo creo que aquí la moral es más fundamental que otra cosa. Vale, este, el Ambitus, le vamos a asignar un oficial también. Aquí lo que requiere es la mano y esto, 36, 44, venga, este. Y aquí, cuerpo a cuerpo, Ragnar, este de aquí. Vale, este asignamos oficial. Este y el segundo oficial. Este, ahí. Vale, tripulación. El arma, el tema del arma, tenemos aquí problema. A ver, cuesta en la tienda. Es que no hay ni en la tienda. Hostia, mira, tenemos de este el 78. ¿Es mejor que el español este? Eficiencia de 0,8 a 11, 52 recargando. Y este 1,1 y 52 recargando, 45 segundos. Este es mejor, es más rápido. Y tenemos además 424 en el almacén. Venga, pues de esto. Ahí está. Joder. 160 creo que era. 160. Ahí está. Vale. Bueno, a los franceses, ¿queréis nombre al francés este? ¿Quién quiere el nombre este? Venga, ¿qué queréis por ahí? Ah, vale, se ponen solo en orden de peor a mejor solo, José. Vale, perfecto. Pues mira, nuestro cachondo veloz sigue siendo el mejor. Nuestro cachondo veloz tenemos que mirar ahora a ver si hay alguna mejora para él. A ver, bota 16 millones y aparece. ¿Pero qué estáis hablando, hostia? Bueno, ¿quién quiere este barco? ¿Lo quiere alguien o no? El Ambitus, el Ambipur permanente, ¿lo quiere alguien? Venga, vamos a dárselo a Mamme, que lo demás no habéis dicho nada. Mamme. Ahí está. Mamme, y le ponemos lo de Ambipur.
Ya que es el barco ambientador. Ambipur. ¡Mambe Ambipur! ¡Ahí está! Vale, el Mambe Ambipur. Y el Batilde este. ¿Quién quiere este barco gabacho? ¿Quién lo quiere? Venga, Mambe ya tiene el otro. Y el Batilde, ¿quién lo quiere? Venga, Yugarbil quiere el gabacho. Si no habláis, no coméis. Yugarbil tiene el otro. Ya lo tiene, ya lo tiene. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué le podemos hacer a este cañone? Tenemos 20 del 6 y 26 del 9. Hostia, pero el peso 11. Este pesa 15. Este es el que tenemos ahora mismo. Y este del 12. ¿Del 12 podríamos ponerle? A ver, el daño se ve aquí. 10 y 7. Hostia, le pusiéramos del 12. Este es más rápido recargando y vale más barato que este. 10, 146 yardas, o sea, 146 segundos y 1050 yardas. Y este 129 segundos, 146. Ah, este alcanza menos, es mejor este. Josebi, antes de nada, ¿merece la pena que cambiemos los cañones estos? Por el que tenemos del 9. Estos de aquí. Estos tienen más recarga, más distancia. Estos de aquí. Hostia, lo he cambiado. No, no lo he cambiado. Por, hostia, por 9000. Los puedo cambiar. ¿Todavía no? Es que son 9000 euros nada más y tenemos 92000. Yugarbil, si te he leído, hostia. Que estás puesto el nombre y todo. Josebi, ¿no? Es que esos cañones se hacen dañito bueno, ¿eh? El Ambitus. El Ambitus. Bueno, el Mamme, ¿no? Ambipur. ¿Qué le mejoro? ¿Le hago mejoras de cosas de estas o de cañones? Menos peso. A ver, ¿dónde estaba? Este. De menos peso, ¿y qué más? Y cañones y velocidad en las velas. Estas velas. Ah, coño. Queda en este lado. El menos peso, si no, no me vale. A ver, aquí. Vale. Y cañones. Le metemos de. Del 9. Porque, hostia, es que los del 12 los quería yo para mí. No, no caben aquí, tienen que ser del 9. Vale, este tiene 129, 1050 yardas. 109, 800 yardas, mejor este. Este está puesto ya. Y este se puede mejorar del 6 por. ¿Cuál tiene? El Astro. Ah, los tiene ya. Venga, cura de así. ¡Hala! ¡Ya está bien! ¡Hostia! A este sí es verdad que hay que subirle un oficial. No, espérate, este no. Este de aquí. Y este le vamos a dar de cuerpo a cuerpo mejor que tengamos este. Vale. Venga, pues ya está, ¿vale? Ya tenemos formada la flota. Nos vamos a por ahí. El enemigo. No.
Tenemos puntos por aquí. Un punto de carrera. Hostia, yo voy a hacer lo de la tripulación. Ya le hacemos el 25. Venga. ¿Gastamos algo en investigación? El ambipur ese permanente es lo mejor que hay, hostia. Vamos a ver, Josebi, ¿le damos aquí algo o no? ¿O nos vamos a la batalla? Tenemos por aquí 4203 de esto. Carronadas. Pero sin modificación. Lo que pasa que esto no. A ver, esto. ¿Pero qué le pasa a Yugarvil? ¿Qué pasa? Si el tuyo es muy bueno, es un franchute, es un barco gabacho. Vengamos aquí. A ver, siguiente misión. Si es que hay. ¿Ya son de suerte nada más? Tío, esto de que no tenga sonido me está rayando un montón. Vaya mierda. A ver. ¿Qué pasa con la música? Hostia, ¿ya se ha acabado? Ah, que estaba en pausa. Joder. Vale. Ya no me queda nada más que hacerla de suerte, ¿no? Yulkan, le vamos a poner ahora el siguiente que capturemos. A ver. Oye, que solo me queda esto. Solo me quedan estas dos misiones. Venga, pues vamos a darle entonces. Duración. Vamos a poner el cachondo y el ambipur. En progreso. Y a este. A ver. Yugarvil. ¿Le metemos aquí uno de transporte? Le voy a meter todo, a ver. Vale, tenemos las dos de suerte. Pasamos el turno, ¿no, Josebi? Si no, no pasa esto. Joder, ¿qué dice aquí ahora? Yo quiero dos fragatas. ¿Fragatas o corbetas, Josebi? Esto sí que es importante. José, ¿corbeta o fragata? Fragata mejor, ¿no? Vale. Venga, ya pasamos a la siguiente. ¿Y esto sigue todavía en marcha? ¿Y cuándo termina la batalla esta? Captura Sabaná. Pero es que ahora no tengo gente para eso. A ver. Tenemos esto también. Mira, ahora tenemos varias batallas. Pero ahora tengo los barcos ahí. ¿Cómo hago para recuperar la misión esta? ¿Tengo que pasar para que pase? Clasmar. Me va a faltar barco ahí. Sabana. A ver. Tropas.
¿Ya han hecho la misión entonces? Que hemos ganado experiencia de la buena, chaval. Recargando un 25% más. Oh, marineros de pura cepa. ¿Vale? Vaya. El San Cachondón. Joder, la mierda esta. El Astarte. El Mambia Vipur permanente. A ver. Ahí está. Y Yugarvil, míralo. Mira a Yugarvil, tanto que se queja. Le hemos dado etillos buenos. Ahí están. Vamos a ver. Venga, Yolka. El San Pedro de Transporte, ya. Ahí está. Suministro, hostia. ¿No le puedo subir el suministro? Tenemos sobrecarga. Oye, le cambio yo los cañones estos a los del 12 mejor. No pasa que la recarga está bastante fuerte. 129. 146. No. Venga, nos quedamos así. Bueno, vamos a ver. ¿Hemos ganado aquí algo? No. ¿Qué misión hacemos? ¿Esta o la del... o la de... o la de tierra? Vamos a hacer una de tierra. Podemos ahí, ¿no? Vamos a hacer una de tierra, tío. O de... a ver, ¿cuál hacemos? ¿Qué queréis? ¿Tierra o barco? ¡Decidme! Harun Room. ¿Qué hay que hacer aquí? Los franceses... hostia, ¿vamos a hacer esta?